Hola, hola, mis amiguis y mis amigos. Miren qué sabroso está esto. Así como lo ven, así de mega sabroso está su sabor. Que no le digan, que no le cuenten, prepárenlo y verán. En esta ocasión vamos a usar el shoulder, el hombro del puerco, y también le llaman espaldilla del puerco. Es muy grasosa, pero a la vez es muy dulce y muy rica. Estaré usando vinagre de manzana, 3 teaspoons de vinagre, media taza de aceite de oliva, 9 teaspoons de sal, 15 ajos, 1 teaspoon de tomillo, 1 de orégano, 2 de pimienta, 2 de comino y 3 de adobo Goya. Miren, teaspoon quiere decir cucharada de té. Y bueno, esto es todo lo que vamos a necesitar para adobar nuestra pierna de shoulder. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner todos nuestros condimentos en un platito o en un bol chiquito. Y también vamos a tener que cortar nuestro ajo en pedacitos bien pequeñitos y todo lo vamos a juntar junto con el aceite, con el vinagre, con la sal, todo esto que quede muy bien revuelto. Pero le cuento que si usted tiene una procesadora, pues procese todo esto, es mucho mejor. Pero pues yo no tengo procesador, entonces lo hice pues de esta manera. Bueno, esto ya muy bien listo. Entonces ahora sí vamos a pasar a nuestro shoulder, a nuestro hombro, para pues untar toda esta mezcla. Ya una vez bien lavadito, pues vamos a secarlo bien. Yo ya aquí lo estoy secando. Hay que secarlo muy bien y después de secarlo bien vamos a empezar a hacer unos orificios grandecitos con nuestro cuchillo, porque ahí es que le vamos a meter todo este condimento que hicimos, todo nuestro adobo. Y miren, allí ya estoy empezando a hacer todos estos agujeros y vamos a agujerarlo bien todo por atrás y por delante. Mis chimbuemonchones, me pregunté, ¿por qué no hacer un pedazo de pernil al horno? Es una muy buena idea para esta Navidad o para Año Nuevo. No les voy a mentir, esta receta es boricua, boricua. Y claro que cada puertorriqueño tiene su propio sabor, su propio sazón. Esta receta es de una boricua que tiene su canal aquí en YouTube, pero es en inglés. Esta receta fue la que más me gustó y les cuento que es mi segunda vez preparándola y es una receta verdaderamente exquisita, sensacional. Y como miran, yo ya estoy untando mi adobo por todos lados, que entre muy bien en esos agujeritos. Usted métale el dedo, métale el ajo y bueno, así de esta manera verá que nos quedará mucho más rico si todo eso logra entrar en todos esos orificios que ya pues hicimos. Y cuando ya hayamos acabado de untar todo esto, vamos a ponerle un sofrecito de este sazonador que es Goya, que tiene culantro y también tiene achiote. Vamos a ponerlo solamente en la frente, lo vamos a tapar y lo vamos a meter a nuestra nevera por 24 horas para que todo esto penetre muy bien a nuestra carne. Sin lugar a dudas, el shoulder, hombro, espaldilla, pernil o como usted le quiera llamar, es muy grasoso, pero también es la parte más rica, bueno, en mi opinión, pues de este shoulder. Mis chimbuenbuenchones, lo único que les recomiendo es no comerlo tan seguido. Pero ya ven que en Navidad y Año Nuevo, todo el mundo, me incluyo, nos olvidamos de que existe la dieta. ¿Cuál dieta?
Y como miraron, unté este paquetito Goya solamente en todo ese cuero donde tiene toda la manteca. Y bueno, ahora vamos a taparlo bien y reservar en nuestro refrigerador por 24 horas. Y bueno, como miran aquí, ya pasaron 24 horas. Ahora vamos a agregarle otro sobrecito de este y pues a untárselo. Le cuento que este tiene una hora que yo lo saqué del refrigerador porque antes de meter a su horno tiene que agarrar como la temperatura pues ambiente. Lo vamos a tapar bien y lo vamos a meter a nuestro horno por 350 Fahrenheit, que son 175 centígrados. Yo lo puse una hora y media a esa temperatura y después de la hora y media le bajé a 275 Fahrenheit, que son como 140 centígrados. Acuérdense, una hora y media a 350 y otra hora y media a 275 Fahrenheit. Después de 3 horas, miren, mi shoulder ya casi está. Entonces ahora solamente le estoy agregando papas, zanahorias y lo vamos a volver a meter al horno, pero esta vez destapado, y le vamos a volver a subir a 350 Fahrenheit por 1 hora y 20 minutos. ¡Tan, tan, tan, tan! Y aquí está mi pernil. Tan riquísimo, tan sabroso. Les digo que esta es una de las más deliciosas y riquísimas recetas que hay aquí en este canal. Prepárenlo, por favor. Verán que no se van a arrepentir. Y miren cómo se está mirando, está hiper mega jugoso. Entonces, sin más palabrería, me voy, me despido. Lo único que me queda decirles es: quiéranse, cuídense y a echarle ganas. No hay de otra.